El hermano de Pujol, Jairo, era no amigo mío, sino que lo conocíamos. Tú sabes, Hugo. Entonces ahí yo comencé a ver la banda Los Saiyajin, que eran esa gente, que eran unos psicópatas, mi loco, esa gente la aplicaban, esa gente eran temerarios. Hasta que ese periodista comenzó a atacar yo de atrás, quien no debía caerle atrás. El tipo era un temple. El periodista supuestamente se sentía amenazado. Una persona que, tú sabes de este tipo de personas, que son gente que le gusta darle a la larga. Porque el que está tranquilo y no te está afectando a ti. Ahora, si una persona que está afectando a todo el mundo, tú tienes derecho a hacer un daño. Pero que él no andaba afectando a nadie. Y lamentablemente, perdón, discúlpenme los periodistas, con el respeto que ustedes se merecen todos, pues yo respeto mucho. Pero usted tiene que saber qué información y la información que sea verídica. Entonces, una persona que tú estás viendo que está bien, que venda sustancia ilícita, sustancia prohibida, cada quien tiene derecho a buscarse su pan de vida y no lastimando a nadie. Porque aquí hay peores personas que tienen más fuerza, que hacen más daño. Saludos, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV. Como siempre, le damos la gracia a Dios, a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones, muchos saludos donde quiera que estén. El que no te suscribe, lo invito a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento. Bueno, mi gente, ya que estamos con el Rubio, ya como muchos lo conocen, el tipo le he corrido, ha conocido varios delincuente que ahora mismo ya no están aquí en el mundo, lo han quitado. Él nos va a narrar una historia de Black Pujol, ¿verdad? Black Pujol, que fue el que puso a, el que volteó el aso entero, mi gente. Así que esperemos que me le den mucho like a este video y comenten y estén atentos a esta historia. Así que ya ustedes saben, vamos allá. ¿Qué es lo que es, Rubio? Toma. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bendiciones para ti. Bueno, Rubio, ¿cómo tú conociste, primeramente, cómo tú conociste a Black Pujol? Bueno, yo te voy a especificar, yo te voy a comenzar a decir desde que yo llegué a donde yo lo conocí. Ajá. Mírame, eso fue, estamos hablando del 2014 para aquí, 2014. 2014. Yo tengo un problema aquí, tú sabes, y me están buscando y yo lo que cojo es para el 11 de Azua de prófugo, donde yo no conozco a nadie. A nadie. Ajá. Ahí no tenía ni un primo 27, ahí duré yo 6 meses comiendo fruta, de fruta, porque no conocía a nadie. Tuve esta barbita que yo tengo, yo parecía Santa Claus allá. Allá me relaciono con un par de gente, tú sabes, con un par de tigres. Ajá. Con un señor mayor que estaba matando puercos, para que tú veas dónde yo comencé, porque comencé. Me compaginé, fui allegado allá al 11 de Azua. Un señor, yo dormía con la vaca. Guille. ¿Tú dormías con la vaca? Claro, la vaca, según una cosa, donde le llaman la vaca. Yo estoy prófugo, yo no puedo demostrarle a la gente, diga que sé yo qué, Guille. Al de le llaman la vaca, yo dormía. Ojalá y mi mamá estuviera aquí, que mi mamá iba a llevarme comida allá al 11 de a llevarme a vainita al 11 de Azua. Mi loco, entonces yo dormía con la vaca, era. Yo agarré, hice una vaina de esta de vaina de guineo, de la hoja de plátano. Ajá. Y agarré, mi loco. Y agarré, yo me acostaba ahí. Un día en un aguacero, un par de veces en aguacero, yo me tenía que sentarme así mismo como estoy yo. Un día, Guille, tú me decías hablador, un día me despierto yo con un lengüetazo de una vaca. Ajá. Fue a pitidar, a fiflar, y yo, mi loco, para que tú estés claro. El caso viene siendo eso, el caso viene siendo que el dueño de esa vaina mataba puerco. Ajá. Y un día me levanto yo como a las 4 de la mañana, porque lo mataba como a las 5, porque yo sabía los días que él mataba, tú sabes, fu. Y él tenía un socio, un compadre de él, y el compadre de él no fue ese día. Pues estaban quillados, yo no sabía. Él quiso matar el puerco, y él matando el puerco, lo que lo hizo fue lo amarró flojo. Cuando él quiso meter el cuchillo, un puerco como un animal, como así. Tú supiste que el puerco se soltó. Y cuando el puerco se va, lo dejó un pedazo de eso agarrado, y se le redujo al viejo el pie, y se arrastró el viejo y le partió un pie. Ah. Ahí yo vi la vaina, el viejo gritando, ¡ay, mi madre! Asulta que el pie, cuando él se entre, ande él se vaina, fue como en un entremedio de una mata, que el puerco pasó por ahí, por eso fue que se rompió el pie. En caso viene siendo,
que yo veo los gritos, me tiro de la mata abajo, y el tipo me dice, ¿qué es lo que es, viejo? Es que quiero ayudarlo. Yo con mi barberío, que yo lo que pensé que el viejo se iba a asustar, agárrame el puerco, lo que me dice. Yo, ¿cómo así? Cuando yo pensando que soy un hombre, no pasando hambre, muchacho, por ahí, que yo le jalo la soga al puerco y me quemó toda la mano. Toda la mano, porque es más, a mí no pasaste mucho el cuento, el tipo me dice, yo amarro el puerco, le amarro una vaina, me dice, ¿tú sabes manejar motor? Yo voy a decir, llévame al Taiwán. Cuando eso lo tenía como 2 años inaugurado el Taiwán, Guille. Lo llevo al Taiwán, yo muerto el hambre, me dice el viejo, y que, mijo, ¿y tú comiste? Digo, no, yo sin fuerza. Ajá. Pues, ¿qué te pasa? Mira lo que ese viejo me pasó, yo me metí 4 comidas. Que tú sabes que una comida de 200 de allá en una valla, yo me metí 4, que estaba así que no podía ni respirar. Ya tú sabes lo que pasa hambre. Tú dijiste que lo llevaste al Taiwán. Al Taiwán. Ese es el hospital, exactamente. Yo creo que tú le aclaré a la gente que es el hospital. El Taiwán de Aso. El Taiwán es un hospital de Aso que es japonés. Ok, sigue. El caso viene siendo que de ahí él me dice, mira, mi hijo, ya lo operan allá. Me dice él, me dice el muchacho que me trajo el médico, tráemelo. Yo voy. Yo dígame, patrón, mire, yo quiero hablar con usted, salgan para afuera, le dice él a las hijas. Tiene 3 hijas hembras y la mujer, no tiene hijos varones él. Okay. Pero el tipo es un campesino de esos que tienen su pile de terreno, que siembran vaina. Él pelea con plátano, con plátano, cebolla y una cuanta cosita más. El caso viene siendo que él me dice a mí, mi hijo, ¿por qué tú estás aquí? Yo no le dije porque yo estaba allá. Le dije que fue un tipo que se pasó con mi mamá y yo tuve que machetearlo feo. Me dijo, ¿tú te aseguro que por eso? Y dije, sí, él sabe que me está oyendo, si él está viendo el Silva, él sabe, que ojalá y opine, o una de las hijas de él, que sea. Que yo lo voy a tirar para que opinen, para que ellos comenten. El caso viene siendo que él me dice, oye, lo que yo voy a hacer, tú eres sobrino mío, yo te voy a poner a trabajar, que se me partió ese pie. Te voy a poner a trabajar. Tú no te has dado el medio, yo sabía, porque yo te he visto un par de veces. Digo, ¿cómo que usted me ha visto un par de veces? Digo, sí, yo te he visto un par de veces, lo que pasa es que yo quería saber. Pues tú aseguro, digo, sí, yo te voy a poner a hablar con mi mamá, llamé a mi mamá. Yo tenía un maquito y llamé a mi mamá de ahí y me puse de acuerdo con mi mamá primero. Entonces mi mamá me hizo la segunda y yo me quedé viviendo en la casa de él. Él me preparó un cuartico, me dio 4,000 pesos para que lo compré de ropa. Tú sabes que para allá, para eso, la ropa es barata. Para allá por medio de Barahona, que tú sabes que por allá, bueno, compré para el de Avenida, me surtí. Ahí me quedé yo viviendo ahí. A mí siempre me ha gustado los gallos. Esa fue la primera vez que yo vi a Blas Pujol. Ah. Y somos primos como 27. Porque la familia de Ledo Coa. La familia de Ledo Coa. La Pujol es de Ocoa. O la familia. La familia, él supuestamente es de Ocoa. Pero vivía en Azua. Pero él es de Ocoa. Okay. La familia de él son descendientes. Somos primos como 27. Porque todos los Pujol, mi papá es de Ocoa también. El caso viene siendo que el caballero era un psicópata tirando cubos. ¿Tú sabes lo que es un cubo? ¿Cubo? ¿Cubo? No. Cuando tú vas a la gallera sin ni uno, y tú has puesto un gallo, tú sabes, eso es un cubo. El tipo era el cubero más psicópata, porque tiene el valor para tirar cubo, porque iba al mao y vaina. El caso viene siendo que en realidad, eso es lo que la gente decía, yo nunca vi que él tiró un cubo. Yo sí veía que él tenía su coco bien puesto. Vladimir Pujol, okay. Óyeme, Jairon, un hermano de él, yo siempre me ha gustado mucho el basquetbol. Yo iba al techado a jugar. Con un par de panas, conocí a Jairo, que está muerto. El hermano de Pujol, Jairo, era no amigo mío, sino que lo conocíamos, tú sabes. Entonces yo comencé a ahí la banda Los Saiyajin, que eran esa gente, que eran unos psicópatas, mi loco, esa gente la aplicaban, esa gente eran temerarios. Hasta que ese periodista comenzó a estar cayendo atrás, que no debía caerle atrás. El tipo era un temple. El periodista supuestamente se sentía amenazado. Una persona que, tú sabes de este tipo de personas, que son gente que le gusta darle a la larga. Porque el que está tranquilo y no te está afectando a ti. Ahora, si una persona que está afectando a todo el mundo, exacto, tú tienes derecho a hacer un daño. Pero que él no andaba afectando a nadie.
Lamentablemente, perdón, discúlpenme los periodistas, con respeto que ustedes se merecen todo, pues yo respeto mucho, pero usted tiene que saber qué información y la información que sea verídica. Entonces, una persona que tú estás viendo, que está bien, que venda sustancia ilícita, sustancia prohibida, cada quien tiene derecho a buscarse su pan de vida y no lastimando a nadie. Porque aquí hay peores personas que tienen más fuerza, que hacen más daño que gente, que tú me entiendes. El caso viene siendo que comenzó el teque-teque. Ya dije que los Saiyajin, que qué sé yo cuándo, él comenzó a querer vaina. Entonces lo que fueron por él. Okay. Pero cuando tú no hablas de Saiyajin al público, que hay muchos que no saben. ¿Qué eran los Saiyajines allá en Azua? Los Saiyajin fue una banda que creó el mismo tipo. ¿Quién? El mismo periodista. El mismo periodista. Fue el que creó esa banda, fue que le puso ese nombre. Ah, ok. O sea que el nombre se lo puso ellos. Pensé el que periodista fue que le dio ese boom a ellos. Ok. Para que usted lo sepa. Porque a Pujol no le gustaban los abusos. Lo comprobé yo ayer en Najayo, que él estaba preso en la celda 3 preso. Lo comprobé yo en Najayo, que nunca le gustaron los abusos. ¿Tú me entiendes? Porque él no permitía que robara ni siquiera por su casa. El tipo lo aplicaba. El tipo era un varón. Pero lamentablemente, tanto da la gota en un hoyo que te hace un hoyo. El tipo que sigue hostigando, el periodista sigue hostigando, tanto que se buscó la muerte. Ahí comenzó el boom. Después que te están buscando esa forma, tú lo que vas a comenzar a desbaratar gente. Mira, Jairo. A Jairo y yo lo pusieron como que era un psicópata. Jairo tenía su título bien puesto. Pero no así como yo quería ponerlo, de que son gente que son el diablo. Porque tú el que está haciendo daño hay que desbaratarlo con lo desbaraten. Yo no voy con lo mal hecho, Guille. Lo que está mal, está mal. Yo nunca he tenido problemas con gente sana. Y mi problema siempre ha sido con tigres. Jairo era hermano de Pujol. Entonces te voy a decir algo. Como vuelvo y te digo, son gente que se trataban de sobrevivir como ellos podían. Ajá. Te estoy diciendo que él tiraba su cubo en la gallera, que hacía un sinnúmero de cosas, tenía un problema de búsqueda, pero cada quien tiene que derecho a buscarse como pueda, en no perjudicando al otro, diga, en muchedumbre. Exacto. Un daño colateral. ¿Tú me entiendes? Pero da la coincidencia que esta persona ya se cansa de hostigar, entonces se siente supuestamente amenazado. Y tú estás sintiéndote amenazado por una persona que tú consideras un psicópata, ¿cuál es el deber tuyo? O te mueves o dale banda. Porque tú te has amenazado que tú sabes que una persona es un psicópata, como tú lo describiste, sí. Y que tiene una banda que tú le diste el nombre, porque fue que le dio el nombre. Ahora que me desmienta Pujol, si es así, que Pujol está vivo. La persona van a comentar. Ahí en el video. Hay gente que habla pila de disparate. Hay gente que le gusta comentar cosas que no saben. Bueno, hay pila de gente que ha argumentado y que yo he visto, no tanto conmigo, con un sinnúmero de gente, que yo he visto entrevistas de esa persona, que ellos se ponen a argumentar cosas que ni saben. Ajá. Pero ojalá y Pujol comente, para que tú veas si es mentira lo que yo te estoy hablando. Que él está preso y todavía está preso. Ayer, no sé si todavía está allá en Najayo. Que él está preso en Najayo, que lo mandaron para los conyugales. Para los extraditados y después lo mandaron a él. Por un problema que tuvo una celda 3 que apuñaló para él por un abuso. Que se fueron 5 para el solo y lo hizo correr a los 5. Que no fue a mí que me lo contaron, porque se lo vi yo allá en la celda 3 en Najayo. Que de ahí lo trasladaron. A él lo sacaba con los extraditados, con la gente del caso Paya. Okay. ¿Tú sabes con nosotros la gente del caso Paya? Sí, sí. Ya tú sabes que no te está hablando mierda. Él se lo tragaba con esa gente y con Abu, gente psicópata, con la gente del caso Van Inter, con vainas así, ellos lo sacaban con un chin de solo y vaina. Pues él no se relacionaba con mucha gente. ¿Me entiendes? Entonces lo que te quiero decir es que da la coincidencia que era un boom, que lo estaba buscando medio mundo a Pujol. Por un boom que le dio un particular y por una muerte que se buscó un particular. Por tú no sobrellevar a alguna cierta persona. Aquí hay un sinnúmero de gente que son peores que eso y tienen poder. Wow. Y eso tú lo sabes. Que la aplican feo. Que tú tienes que hacer lo que yo diga obligatoriamente. Y si no es así, tú te vas a joder. Pero da la coincidencia de Pujol, mira. Pujol ayudaba a pile gente. Pujol daba recetas. A gente que podía ayudarlo, mira, vaina. Entonces, ¿cómo va a ser? Una persona tan dañina lo va a esconder. ¿Cómo fue que él no la agarran de una vez?
Está bien, porque él no lo agarran ni una vez. ¿Tú sabes qué fue lo último? Que la gente tuvo par y lo tiró para adelante donde él estaba metido. Lo tiran para adelante. Pues. Claro, pues eso fue tirado para adelante. Para que él no lo mataran. Porque él iba por él para matarlo. Ahí le encontraron una pistola donde él estaba. Él no lo agarran sin nada. Se supone que tú eres tan peligroso. La policía no te va a agarrar vivo a ti. No. Y tú vas a estar fuertemente armado porque él se suponía que estaba fuertemente armado. Ellos lo que tenían eran tres pistolas y le pusieron hasta el rifle de arma larga. Rifle, el rifle de asalto. Dije que él tenía. Siendo mentira, pana. Porque aquí cuando tú cogiste un chiste de sonido, entonces, y te agarra un periodista, porque aquí hay periodistas que son verídicos. Yo admiro a Iván Ruiz. Oíste, yo admiro a Iván Ruiz, una persona que es verídica, una persona que no anda haciendo daño, como algunos periodistas. ¿Tú me entiendes? Pues aquí un periodista se encarga sin argumentar, sin indagar, sin verificar que las cosas son así, ya porque que yo te dije. ¿Tú sabes que me gusta el Tolentino? Tolentino. Tú no, porque si Tolentino te cayó atrás. Ah, pero no, porque Tolentino. Tú el que Tolentino le cayó atrás porque está haciendo un alea. Hizo un daño colateral. Exactamente. Yo voy con Tolentino, porque Tolentino le anda haciendo daño. Tolentino averigua para ver si es verdad verídico lo que tú le estás contando. ¿Me entiendes? Entonces lo que te es en eso que me baso. Ese muchacho está preso porque le hicieron un daño colateral. ¿Me entiendes? Pero no tanto eso. No era que él tenía miedo, el tipo lo aplicaba. ¿Cuánta gente apuñaló en el Najayo? ¿Cuánta gente apuñaló antes de caer preso? ¿Cuánta gente le dio su balazo porque se lo buscaba? Pero son gente que se buscaba su problema, jefe. El Jairo, el otro psicópata. Mira, te voy a poner claro. A nivel de psicopatería, el hermano era más psicópata. Es porque él lo que era cerebro. Es lo que se buscaba en su cuarto. Usted tiene una banda de asesinos. ¿Cuánta gente mataron ellos? No sé, tú oíste la historia de él, tú oíste la noticia y toda la vaina. ¿Cuánta gente mataron ellos? Ah, no. Nada más fue el periodista. ¿Cuántos más muertos hay? Mataron 60 mil gente. ¿Cuántos policías mataron? Porque si él es un psicópata también, como yo todo el mundo lo describe. Él cree que haber matado más de 10 policías o vaina. Como Papo el Necio. Papo el Necio, ¿tú conociste a Papo? ¿Tú te mencionas a Papo el Necio? Papo el Necio sí era un psicópata. Papo el Necio iba por los policías, lo decapitaba. Usted era policía, ¡fum! ¡Bow! En la cabeza, ya. Te moriste. Pero así no. Una persona que no es así como usted lo está describiendo. Porque lo está describiendo de una forma y no era así. Él era un demonio. Pero que él no iba a decir que vaina, él no tenía problema con la policía. Pero era... Pujol era muy temido allá en Asua por la persona. Tiene que ser temido porque que te voy a hacer una pregunta. Está bien. Antes de eso, ¿por qué no se mencionaba Pujol? Antes del problema del periodista. El temor de él fue porque él mató a un periodista y tiene que darle ese boom porque él es periodista. Güey, tú mataste a un periodista, tienes que enterrarte tú mismo. Porque tú sabes que te van a dar la madre en la noticia. Y tú sabes que si esa gente te cae en atrás, no hay una cosa más fuerte que te caiga el periodismo atrás. Güey, tú mejor, tú te matas tú mismo. Si te cayó la prensa atrás, ¿por qué tú te crees que los influencers no joden los policías? Está bien, ¿cuántas veces te han parado a ti? Dice la policía, que te dan cuenta que tú eres influencer, ¿qué hacen? Dale banda. ¿Por qué? Porque todo el puerco sabe de qué palo se arraca, viejo. Imagínate que yo venga, tú siendo un influencer, yo tengo un influencer famoso, y yo te hago una palomería a ti, y tú le des por ahí. ¿Qué va a pasar con el rubio? ¿Qué va a pasar con el rubio? Contéstame. El rubio lo va a desaparecer, Guille. Ay, no, pero mira, un periodista, que sé yo, ¿qué? Entonces se va a hacer una cadena, Guille. Claro, por ahí se va. ¿Me entiendes? Eso fue lo que pasó con Pujol, el mate a un periodista. No me acuerdo cómo se llamaba, pero yo lo llegué a ver un par de veces. Al periodista. No llegué un par de veces. Pero da la coincidencia que él se ha recortado de un palo que no debe recortarse. Pero no es que el tipo no era bueno. Yo te voy a decir la realidad. No era que él era un santo. Pero vuelvo y digo, en el 11 a 12 hay gente más rata que él. En el 11. Claro, en Aso entero. En Aso hay gente que son psicópatas, narcotraficantes, psicópatas que están callados. Entonces, ¿por qué tú te recortaste de él que no debía recortarte? Hablando de eso. De esos cometidos de Blas Pujol allá en Asua. Mira, Blas Pujol era un tipo que se buscaba su cuarto como quiera. Porque él era un sobreviviente, igual que uno. Ya uno no es a esa, está en ese nivel, y gracias a Dios uno está
Dios ha tratado de encaminar a uno. ¿Tú me entiendes? Dios ha tratado de encaminar a uno. Dios sabe hacer su cosa. Por algún motivo yo estoy vivo. Pero tú tuviste tú rubio. Ajá, exactamente, claro. Los Saiyajin. Por un amiguito mío que se llama. El tipo es. Diáñez, de ande. De Aruba. Ajá. Un arubiano que él tiene una farmacia ahora. ¿Tú sabías dónde, Asua? Él tiene una farmacia en Asua. Por eso fue que tú lo conociste. Por medio a él, porque él. Él estaba aquí en el país. Ajá. ¿Verdad? Yo lo conocí en la cancha a él. Y me preguntó, ¿dónde viene? Es un poquito de, él quería un poquito de hierba. Y yo, no, pero por entrar al sitio fútbol, y ahí fue que comenzamos a compartir con ellos. Okay. Es tal que el chamaquito se negociaba con ellos. O yo vendía su hierbita y vendía su dolor. ¿Tú me entiendes? Entonces el chamaquito comenzó a compartir con ellos y yo comencé a compartir con ellos. ¿Qué es lo que? Yo iba, hacía coro con ellos, o nos topábamos en gallera, porque a mí siempre me ha gustado los gallos. Entonces ya yo estaba, cuando yo digo, ¿qué es lo que compay? Tú sabes. Y un día, ahí yo me di cuenta de los psicópatas que él era, sin tener problema con el periodista. Ajá. Un cubo. Tú sabes, el tipo de vaina ganó la pelea, entonces ya tú sabes, el pelo por el zulo de él. ¿Qué es lo que es? El encañonamiento, el tipo lo partió todo. Pues lo partió todo, tú sabes, ahí yo me di cuenta que el tipo era un psicópata. Pero ahí yo comencé a relacionarme con el hermano de él, con el muerto. Ok, o sea, no hiciste mucho. No, espérate. Ahí yo comencé a relacionarme con él, porque cuando tú te relacionaste con él, tú tienes que pasar, como quien dice, por lo cual es mate. Porque es una persona poca confiar. Él no era muy confiado con todo el mundo. Te voy a poner claro, es una persona como que tú sabes, como que la adrenalina de él no es una persona, tú sabes, siempre está adrenalínico. Él no anda roncando, él siempre está como moca, como que no anda buscando medio ejército. Entonces, pues medio a él, le preguntaba, ¿quién es ese tipo? Ese tipo a mí no me ve, es que yo le daba buena espina, él decía a él. El tipo es el que no es bueno. Y él es policía, no, ese tipo es un delincuente. Yo le voy a estar torturando gente. ¿Tú lo veías torturando? A ellos, claro. Gente que ponía huevo feo. Por eso esa gente que ponía huevo feo. Gente que andaba haciendo palomería en patronales. O sea, a otro delincuente. Ratas, esos son ratas. O todo el que anda haciendo daño, vaina, esa gente. Tú vas a poner, ellos robaban 5 o 6 motores y él los quitaba. Eso era lo de él. Esa era la vuelta a ceder. A nivel de rabia con tigres. Lo era tigres con tigres. Sí, no dije con policía. ¿Tú no viste que no mató ni un policía? O tú busca para que tú veas la noticia. El caso viene siendo, él se la podía ir a los brazos con él. Con ellos. Pero no dije que sé yo qué, dije que vaina, dije que él andaba dije, por ellos. Mira, Guille, es tan tal. En el anunciado hay un tipo que se llama Nixon. Nixon, no hay un ladrón más psicópata que ese tipo. Es en patronales. Te digo, pues yo fui con él. Yo andé con él. Nixon sabe. Y en patronales nosotros veníamos cada uno en un motor. ¿Tú andaste con el Nixon? Okay. Eso era al contrario. Eso fue gente que yo no le gustaban a los Pujol. Al coro de Pujol y a Jairo. Entonces, después un día, él me dijo a mí, él me vio una patronales. Me dijo, compay, usted ya es amiguito de uno, no haga coro con esa gente. Porque no te lo quito por desbaratar a esa gente. Ese fue Pujol, te dijo. No, ese fue Jairo. El hermano de Pujol. Sí. Me dijo, esa gente no son del coro nosotros. Pijín, un chamaquito del hombre del 11 de Asua, que era panita mío. El tipo es gomero, pero que el chamaquito lo aplicaba, era una volanta. Era corita de Nixon. Y él fue a saludar a Pujol. Y él le dio una galleta. Dijo, yo no quiero saber de ladrones, ratas, así como ustedes. Ellos se llevaron 8 motores ese día. Y a las 2 horas estaba Bla Pujol allá en el 11 de Asua. Con Jairon y como 4 más, como 3 más. Le quitan todos los motores. El de Nixon no se lo quitan porque no andaba ahí, porque él tiene un 115, ya tú sabes. Un 115 preparado. Ellos vio un tipo que yo no sé, me acuerdo cómo que se llama. Que ese era el carnicero de él. ¿De Pujol? Sí.
Él nada más lo miraba y él daba los machetazos. Nada más con mirarlo, él veía. ¡Fuf! Mierda, mano. Yo y un amiguito mío, bueno, no te voy a decir eso porque eso es mucho tiempo. Yo sé que ese video no va a aparecer. Mi loco, tú sabes lo que es tocar a una gente y tú decirle, mira, yo he dicho a ti que lo coja para tal sitio a robar. En tal sitio no se roba. Y agarrarlo a los cuatro. Y póngase de espalda. Con ellos encañonado. Que no roben en tal sitio, yo no te lo he dicho. Y dale dos machetazos cada uno en cruz. Wow. Así, como una X. Rafi y Jafi. No diga qué sé yo, que a cada uno dos machetazos. Prendido, que estoy hablando de más de 60 puntos cada machetazo. Ajá. Porque a que le han cruzado así en la espalda, tú sabes que es un machetazo del diablo. Y más si tú no te puedes mover, de que tú no te ves parar y que te van un tajito, no. Ellos te van a mucho un lado heavy. Así le daban esa gente a la gente, a las ratas, sí. Porque yo lo que decía que eran ratas. A Nixon se les zapaba a ellos porque dicen que Nixon era una fuente para ellos, una fuente de ingreso. Ajá. Que por si no lo lisiaban. Y ellos hasta una vez lo dejan como medio vaina, Nixon. Pues yo no sé si fue que él no fue a operarse o qué. Pero él quedó como problema con la mano. En eso viene siendo que cuando Bla Pujol ya se da prófugo, que mate a esa persona, que lo está buscando medio país, hasta los buzos lo están buscando. Todos los buzos que andan abajo del agua, hasta eso lo están buscando. Ese hombre tan temido que la gente tenía para, las mismas policías tenían para de llegando del TAP y sabían del TAP. Porque él pensaba que una guerra que se iba a la gente, ha muerto, pero claro, ellos iban hasta con helicóptero, tanque de guerra y toda la vaina atrás de ese tipo. Como que era Rambo que iban a matar. El tipo era peligroso de verdad. No, panita, que tú no entendiste lo que yo te dije. Yo sé, pero si fueron como tú me dices, que fueron hasta con helicóptero, tanque. Pero viejo, ¿no te lo estás entendiendo? El sonido que le dieron. Porque te voy a poner una vaina, Percival era más peligroso que él. Mm. Percival sí. Porque Percival andaba con arma y andaba aplicándola. Percival era un psicópata y Brian no era de nada, supuestamente para mucha gente en la cañita. Brian Peter Félix, que el chamaquito lo que era un psicópata en la computadora y andaba con un R15. ¿Me entiendes? Sin embargo, el mecánico que no sabía nada de eso, supuestamente, está preso. ¿Me entiendes? Pero eso viene siendo que todo el sonido que a ti te den, Pues no fue el error de él, fue matar a ese periodista. Porque si no es un periodista que él mata, él no coge ese boom. Papá, cuando la prensa te cae arriba, sí, es peor que te caiga el diablo. Güey, pues, míreme, no te estoy diciendo que todo el mundo, por segundo que lo pasaban por la prensa él. Por la noticia, que Pujol, que si yo juegue, se supone que está en tal sitio, que si yo juegue. Ve el vaina, para que tú veas. Ahí lo agarraron una loma de Ocoa, entre Ocoa y Asua. Ahí lo agarraron en una loma. Entonces te voy a decir una cosa. ¿Por qué tú te crees que no lo mataron? ¿Por qué tú te crees que Pujol no lo mataron? Y mataron a Jairo. ¿Por qué tú te crees? Jairo era más peligroso. El peligroso era Jairo. Por el sonido lo tenía Pujol. Claro, porque era el cabecilla, supuestamente. Y sin embargo, Jairo era más cabecilla, porque Jairo la aplicaba más que él. Él podía hacer más vaina, sí, pero que el tipo no andaba de que vaina, mi loco. El tipo no era tan sangriento como la gente decía. Jairo sí. A Jairo no le pitaba atrevido para darte dos balazos. Jairo era más psicópata que él. Y mira el sonido que le dieron a ese tipo. Ahora lo que tiene su valor. Él lo que tenía su valor, coco bien puesto, sí. Pero no dije que así como la gente, como él andaba, dije que él sí era un psicópata. No tanto así. Él lo que tiene, él es un psicópata porque tiene su valor. Pero no andaba haciendo palomería. Jairo sí. El palomo de ese coro era Jairo. Y cuando hablamos de la banda de los Saiyajines, ya que tú te viste involucrado con ellos, Rubio. Dígame. ¿De cuánto era esa banda? 6 personas. ¿6? Sí. Ok, ¿fuiste tú uno de ellos? No, te voy a decir nada, yo me asociaba de ellos y yo se acuerdo con ellos, a nivel de panadería. Tú sabes, nos topábamos buen sitio, par de vainas, compartíamos par de fiesticas, compartimos hasta vainas mujeres que me presentaron ellos mismos. Porque tú sabes, cuando tú, como yo, mira, yo estaba prófugo, ¿verdad? Pero el basquetbol de Aso no es igual que el de aquí.
Y en ese tiempo yo también me apujó en basquetbol. Yo sé jugar pila de basquetbol. Entonces, tú estás prófugo. Una patronal, ya tú sabes, una gente que de la capital, que no tienen ese basquetbol, la gente del 11 de Asua. Pues yo fui para el 11 de Asua. Y tú comienzas a sobresalir. Entonces él iba a esas patronales y él me está viendo que yo soy la estrella del equipo de Barrio Nuevo. Okay. Rubio, y esa vez que tú cogiste para eso, ¿qué fue que tú cometiste que saliste prófugo para allá? Mira, te voy a decir algo. Gatillo Alegre me estaba buscando carta blanca. No, el problema vino siendo por un muchacho que mataron. ¿Verdad? Ajá. Ya yo comenzaba a sonar que yo lo había matado. Siendo yo no lo había matado, en verdad.